y vamos a ir al estadio en el que conseguimos la primera Copa del Mundo para nuestro país. Y todavía tengo recuerdos, ¿no?, de cuando Andrés marcó el gol, de la celebración en el vestuario, de ver a mi familia y a todos los familiares en la grada, y yo creo que va a ser muy bonito, ¿no?, después de unos años, pues volver allí, volver a sentir todo aquello que sentimos y en el lugar en el que hicimos historia. Y bueno, yo creo que somos afortunados por poder volver allí, por volver a jugar allí y por disfrutar de un país que en el Mundial nos trató fenomenal. Bueno, al final yo creo que para ir a la selección, el que tiene la última palabra es el seleccionador, que es el que conoce a los jugadores, sabe los estados de forma y sabe lo que puede sacar de cada jugador, ¿no? En mi caso, como siempre he hecho y como siempre haré, tomo cada convocatoria de la selección con muchísima ilusión, como si fuera la primera, y trato de hacerlo a mi equipo lo mejor posible. Es cierto que este año estoy disfrutando de menos minutos, pero me encuentro bien, la verdad. Me encuentro con ganas de seguir mejorando, con ganas de seguir creciendo como jugador y tratando de dar lo mejor que puedo y lo mejor que tengo en mi equipo y en mi club, ¿no? Al final, un año de Mundial es un año importante, un año en el que todos, de alguna forma, inconscientemente pensamos en el verano y queremos llegar bien y queremos hacer una buena temporada para estar, y yo confío en que pueda estar.